Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos una vez más a este canal. Si tú todavía no lo has hecho, yo te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Cuchi descubrió la verdad, el secreto de Chiang. Él estará conversando por teléfono, pero cuando esa conversación termine, se va a encontrar. Cara a cara con Cuchi. Veremos, queridos amigos, que este estará sorprendido, pues es un experto en el arte de la mentira y siempre buscará la forma de hacer que Cuchi lo acepte de una u otra manera. Cuchi lo ha puesto en su lugar. Este al principio trató de defenderse pero Cuchi le dio una cuanta bofetadas pues lo que él ha hecho es algo bastante malo no ha engañado simplemente a kuchi y a su familia sino a su esposa Angelín y a toda la familia de Angelín también vemos que Cuchi está totalmente sorprendida y adolorida por lo que este malvado acaba de hacerle y le deja bastante claro que ella no se quedará en silencio. Y esto causa que él se quede en shock. Cuando Cuchi se marcha, ahora él estará pensando, buscando la manera en la cual pueda salirse de, toda, de, de todo esto. Qué mentira inventarse. Por otra parte, vemos, queridos amigos, que la baña estará tratando de convencer a su prometido Arnat para que salga y así le den bendiciones, pero este no quiere. Luego Arnab tendrá un encuentro con Cuchi, la cual se le va a acercar y lo va a abrazar. Esta estará llorando y Arnab sabrá que algo está pasando. Le va a preguntar acerca de lo que ha pasado. Cuchi le iba a decir toda la verdad, pero al darse cuenta que Chiang es el esposo de la hermana de Arnap y sabiendo cómo es el comportamiento de Arnap, ella quiere evitar un gran lío en la familia. Y aparte, queridos amigos, que su hermana está comprometida con un chico que ama también de esa familia y si ella abre la boca, pues puede hacer que la relación de su hermana se termine. Arnap no va a conseguir que escuche y logre decirle nada y esta terminará marchándose. Luego se encontrarán con la familia, estará sorprendida frente a Chiang toda la mentira y verá cómo esa familia lo quiere y lo ama. Pero ella se va a marchar Chiang le va a caer atrás, o sea, va a ir en, en pos de ella y va a comenzar a hablar mentira, a decirle que él siempre quiso decirle la verdad, a decirle que esa familia no lo quiere, que todo es apariencia, pero eso es mentira, porque esa familia lo ama terriblemente y le ha dado bastante amor. Y él lo que quiere tratar de conquistar y engañar a Cuchi una vez más. ¿Creen ustedes, queridos amigos, que aparte de Cuchi y Anjalin Chian tiene más mujeres por otras partes, me gustaría ver sus opiniones en los comentarios.